Ay, qué café. No, qué café. Gracias.
No usen flash, si van a tomar fotos, no, por favor los teléfonos en vibración o apagados preferiblemente. Sería una falta de respeto con las profesoras, si ven un teléfono, por favor. Entonces, muy, muy buenas noches y espero que disfruten el concierto. Un fuerte aplauso para los profesores. Thank you.
que dimos también es tocar unas obras solo. Y yo voy a tocar tres boquetos de los cinco boquetos de Roberto Sierra, que es de Puerto Rico y ha escrito mucho con la clarinete. Muchas cosas como son bastante más contemporánea y moderno que esos boquetos, pero esos son cortos y curioso y me encantan, son muy casi folclórico, pero no tanto. Entonces voy a tocar Preludio, Canción del Campo y Canción de la Montaña. Thank you.
Thank you.
antes de empezar con la última pieza, vamos a invitar a Carlos Cabrera, por favor, adelante. Profesores, como estudiantes, como toda la delegación que vino, que somos 29 personas que estamos acá en Costa Rica, de Chile, de la ciudad de Copiapó, del desierto de Atacama. Gracias a que el año 2016 tuvimos una gira para acá con un coro de estudiantes igual y se nos ocurrió la genial idea de venir a contactar a la profesora Angel Pérez Mora, quien está aquí en el público. A quien quiero que le demos un fuerte aplauso. Bueno, ella hizo, la conocimos en ese momento, nos mostró esta maravillosa universidad, lo increíble que son como sociedad los costarricenses. Este año tuvimos la posibilidad de que ella viajara a Chile. Estuvo en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica de Valparaíso, junto a otra de mis profesoras, que es Katia Gallín, que estuvo hace poco acá. Y aprovechó de ir al colegio y gracias a eso inyectó una energía en los estudiantes y en nosotros como profesores para poder, cuando retornó, habló con Lenin, surge la invitación al festival, generamos una tremenda gestión para poder mover a todos los estudiantes, que en esta ocasión son 22 estudiantes, de 14 a 18 años. Entonces, también agradezco a Lenín que haya considerado la invitación a su hermoso festival, que te felicito públicamente acá, es una organización tremenda y te aplaudo, es tremendo lo que están haciendo acá. Y que para nosotros nos sigue impulsando a seguir generando redes y apoyándonos mutuamente con lo que sea para que usted también claramente está invitado a nuestro colegio. Muchas gracias. Y para no interrumpir más, invito a nuestra directora del Liceo de Música para que le entregue un pequeño reconocimiento. Si quiere, yo la voy a ayudar. Sí, que puede. Eso. Una diputada de la Nación, que es Daniela Chicardini Milla, y en esta ocasión nuestra estudiante. Muchísimas gracias. Thank you.
ustedes del Exámite Contemporáneo que estuve acá, que estuvo de Jorge Rodríguez, Eduardo Rodríguez, Carmen Lucinda y Esteban Rojas y mi persona. Entonces espero nos puedan acompañar. Mañana arrancamos a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches y gracias por la atención.